Mario, tengo un pequeño dos problemas. ¿Dos problemas? Sí, vamos a solucionarlos ya. Yo los puedo solucionar, venga. ¿Seguro? Sí. Mira, tengo el día 4 de julio libre. Sí. No tengo nada que hacer, pero me apetece pasármelo bien y escuchar 8 horas de música. ¿Dónde me puedo ir? Pues al Shanghai Pride. ¿Te digo el emplazamiento? Venga, por favor. El estadio Vicente Calderón, perteneciente a uno de los mejores... ¿cómo se dice esto? Equipos de fútbol. De fútbol, que es el Atleti de Madrid. Me hace muchísima ilusión estar allí ese día reivindicando la libertad de las personas en cuanto a opción sexual se refiere y compartiendo escenario con artistas a los que admiro. Por encima de todo, Ana Torroja, de la que soy súper fan desde que era pequeñito y sigo siendo. Pero también de compartir escenario con amigas y grandes cantantes como Merche, como La Terremoto de Alcorcón, o como Fangoria, el grupo de mi mujer y de mi mejor amigo Nacho Canut. Casi nada. Bueno, en esa misma línea, tú lo has dicho que es un día, una fiesta para la reivindicación, una fiesta para seguir luchando y peleando por algo que ya hemos ganado en España, pero que en Madrid, el orgullo en Madrid siempre ha sido muy visto, muy vigilado desde fuera, ¿no? Muy envidiado incluso por otros orgullos de otras ciudades europeas. ¿Qué tiene Madrid de especial? Que a lo mejor nos lo decía Alaska, ¿qué tiene Madrid de especial que no tiene otros orgullos en el mundo? Yo creo que es que Madrid es una ciudad muy cosmopolita. Y cuando digo que es muy cosmopolita es que es una ciudad que no es nada dogmática. En Madrid nadie te pregunta de dónde vienes y a dónde vas. Madrid acoge a cualquier persona, sea de la nacionalidad que sea, sea de la opción sexual que sea, y la acoge y la adapta. Y es una ciudad que tiene mucho sentido del humor y que sabe reírse de sí misma. Y entonces yo creo que eso es lo que hace que Madrid se convierta y que acoja los orgullos y la celebración de los orgullos más divertidos que en el resto de otras ciudades, por ejemplo, sin desmerecer. Porque afortunadamente esto se ha extendido, lo que empezó siendo solamente una cuestión de Madrid, se ha extendido al resto de España. No nos olvidemos, por ejemplo, como el Festival de los Palomos en Badajoz, donde actué también en la pasada edición, en el mes de junio, con las Nancy Rubias. Entonces está normalizando, y la normalización va por eso, por esas celebraciones que hace que al final la gente tenga más visión de futuro y que vea que no pasa nada porque una persona decida acostarse con un hombre si es un hombre, o una chica con una chica, o una persona que decida cambiar su sexo. Y esas cosas, desde la celebración, si ayudan a que se normalice y el resto de personas que no se sientan homosexuales, ni bisexuales, ni transexuales, no lo vean como algo malo, que desgraciadamente se lleva mucho tiempo pensándolo. Pero quien la sigue, la consigue. Efectivamente. Claro que sí. Bueno, después de un año pasado de tensiones, de no podéis hacerlo aquí, la infraestructura, no sé qué, las calles, el ayuntamiento que se puso un poquito peleón, ¿qué te parece la elección de un emplazamiento neurálgico como es el Vicente Calderón, céntrico además, que no es la Casa de Campo como quería el ayuntamiento? Ya, pues me parece una victoria y un triunfo. Y sobre todo la iniciativa de... que esta es una iniciativa de Shanghái, de Alfonso Llopart, el director de la revista, y de todo su equipo. Me parece fenomenal, sobre todo porque había que... Hombre, la Casa de Campo tampoco hubiera estado mal, ¿no? Pero como decía Alaska, que si nos llevamos una fiesta, nos las llevamos todas, ¿no? Ya, eso ya... Alaska ahí para eso es más reivindicativa, más peleona. Yo no lo sé. A mí, mientras que me dejen celebrar y me dejen reivindicar, me da igual el sitio, la putada o lo... El problema sería que no me dejaran reivindicarme ni me dejaran manifestarme. Que me lleven a un sitio o a otro es diferente. Yo también creo que es que Chueca, y lo que voy a decir creo que es... del punto de vista positivo, se ha quedado pequeño para celebrar las fiestas del orgullo gay. Y también es cierto que hay que pensar también que todas estas celebraciones incomodan al resto de los vecinos muchas veces, pero no porque estén en contra, sino porque nosotros estamos disfrutando, estamos celebrando, pero a lo mejor hay otras personas que tienen que levantar al día siguiente. Cuestión logística. Entonces es una cuestión logística. Entonces a mí, mientras que me dejen manifestarme, me da igual manifestarme en un sitio o en otro. Lo que quiero es tener el derecho de poder manifestarme y que me sigan respetando ese derecho. Nos vamos a poner prácticos. Hemos hablado de 8 horas de música, de muchísimos artistas, pero las Nancy Rubias, Mario, estará allí representado con un maravilloso nuevo single. Amigas, si es que yo creo que va a ser la canción del festival, porque no deja de ser una reunión de amigas lo que vamos a vivir allí el próximo día 4 de julio. Todos los amigos, cantantes, no cantantes, DJs, no DJs, y vamos a estar allí con un espíritu festivo y divertido y lúdico, que es lo que tenemos las Nancy Rubias. De hecho, las Nancy Rubias nos hace muchísima ilusión formar parte de este cartel, porque es una suerte poder formar parte de este cartel. Además, te he oído antes en una entrevista, y muy acertada tu respuesta, que a pesar de que a lo mejor las radiofórmulas no se han apoyado desde el principio, tú sí eras consciente de que tus canciones las canta la gente, que hay vida después de eso. Soy consciente porque los últimos 3 años
La gente viene de forma masiva a los conciertos de las nazis y se conocen nuestras canciones. No es que no nos hayan apoyado, es que no existimos. No existimos en las emisoras oficiales de música. No nos han programado nunca porque nunca nos han considerado un grupo serio por el mero hecho de decir que no tocamos los instrumentos, pero nos da exactamente igual. Yo creo que el reconocimiento tiene que salir de uno mismo. Y una vez que, si no te reconoces tú mismo, te da igual que te reconozcan o no te reconozcan. Que yo vivo muy bien así y ahí estoy actuando en Semana Grande de Bilbao, actuando en el Shanghai Pride, actuando en un montón de sitios donde solo actúa la gente grande. Y las nazis somos muy grandes. Muy grandes, porque desde esas pelucas pasando por el Me Encanta, llegando a las amigas, ¿esperabais el éxito que ha tenido de nuevo estas amigas? No esperábamos nada porque nunca hemos esperado nada. Es decir, ¿qué es lo que nos ha salvado a las nazis? Las nazis hace... No, la no pretensión. Es decir, cuando nos formamos en hace 10 años, la esencia con la que se formó Nancy Rubia se sigue manteniendo a día de hoy, y es pasárselo bien. ¿Qué ha pasado? Que nos seguimos pasándolo muy bien, pero no pretendimos nunca nada, porque la pretensión te lleva a la frustración. Entonces, como no esperábamos nada, pues que tengamos el Me Encanta, dirigido por Alejandro Amenábar, un éxito más. Nos llaman de Verde de la Rosa, otro éxito más. Nos llaman las New York 2 para que las teleoneemos, otro éxito más. Nos llaman la Warner, nos sigue sacando discos, otro éxito más. Seguimos haciendo promoción. Nos llevan los Pechos Boys para que también los teleoneemos. Vamos a los festivales, está todo perfecto. Si hubiéramos pretendido hacer este grupo para llegar a ser número uno, o a vender tanta cantidad de discos, o a ser conocidos, y si no lo hubiéramos conocido, no lo hubiéramos conseguido, tuviera creado una frustración horrorosa, que yo creo que es lo que le lleva a la gente a tener tantas pretensiones. A mí la gente pretenciosa no me gusta. Me gusta la gente ambiciosa, la ambición bien entendida, porque creo que si no ambicionan las cosas no se consiguen, pero la pretensión es muy mala. Y sobre todo que aquí estamos para pasárnoslo bien, que eso no significa que no te lo tomes en serio, ni que seas profesional, pero a mí esos grupos o estos cantantes que es como, ay, qué mal lo paso, pues deja el grupo. Si bastantes cosas tiene esta vida y nos pone la vida en el día a día ante adversidades que realmente sí que son dolorosas y jodidas, como para complicarte más con tu grupito. El grupo lo tienes que hacer para pasártelo bien y ya está. Mario, la última. Tú que eres instagramero, ahora ya un poquito más tuitero, pero sobre todo instagramero. No, yo no tengo Twitter. Pues que quede claro que yo no tengo Twitter. Me han suplantado la identidad en Twitter y todos los perfiles que hay en Twitter son falsos, no son Mario Vaquerizo. El que quiera conocer a Mario Vaquerizo, que hagas como tú y te vengas a mí, sino Instagram, que es mi única red social verdadera, que es la que yo tengo. Pues hagamos un Instagram, pongamos una foto que tú elijas y un eslogan para el día 4 de julio. Tenemos una cita a las 7 se abren las puertas. Ajá. En el Vicente, para animar el día 4 de julio a ir al Vicente Calderón. ¿Y qué quieres que diga? ¿Una foto en movimiento? Un Instagram, una frase. Ah, una frase. Os espero el próximo día 4 a partir de las 7 de la tarde en el Vicente Calderón. Y ahí nos veremos, amigas. Amigas, gracias, amigo. Gracias, amigo. Un placer. Gracias. Chao.